Estados Unidos, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, SEC, multa al Grupo Aval con $40 millones por prácticas corruptas. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, SEC, acusó hoy al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., alias Grupo Aval S.A. y a su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. Corfi Colombiana por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar $40 millones para liquidar los cargos de la SEC. Según la orden de la SEC, Corfi Colombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial de 328 millas en Colombia. La SEC alega que Corfi Colombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos 28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corfi Colombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corfi Colombiana causó las violaciones del Grupo Aval y otorgó al Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total aproximadamente de $32 millones.